Vamos a salir ahora. Primero va la reliquia de San Fernando. Detrás van los niños cantando. Y detrás va la cruz. Y todos nosotros detrás. Iremos a la puerta de Campanillas, que es la que está ahí enfrente, y entramos por ahí. Si hubiera algún problema, que en la catedral siempre hay alguna cosa que ocurre, hay otras puertas para entrar, pero de momento entramos todos y delante del altar hay sitios reservados para nosotros, ¿vale? Si no, en otras zonas de la catedral. Vamos a empezar. El delegado de Juventud y de la Acción Católica, el padre Francisco Javier Durán, va a comenzar la peregrinación con una oración y una palabra breve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en este día de gracia, en el que venimos a recibir los dones del Espíritu Santo, le pedimos a Él, al Espíritu, que nos dé siempre la fortaleza de la fe, la alegría de la esperanza y la necesidad de sentir y compartir el amor de Dios. Así lo hacemos con la misma oración que nos enseñó el propio Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buena peregrinación, que aunque sea cortita, nosotros la hacemos con todo el sentimiento, sabiendo que vamos a ganar nada más y nada menos que el jubileo de la misericordia. Procedamos. Conduce a su pueblo en la historia. Ina tenus misericordia. ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quiere pasar? Araceli, estoy aquí en la puerta de la iglesia, pero no te veo. Bueno, pues yo estoy en la puerta, ya empieza la procesión. Misericordia.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con el Espíritu. Padre envió para renovar la faz de la tierra. Hoy se actualiza el envío que Jesús hizo a sus discípulos para ser signo de perdón y de paz, signo de Dios en medio del mundo. Estamos aquí, Señor, como aquel día en Jerusalén, junto a María. Han pasado muchos siglos, pero nuestra confianza en ti crece cada día, porque tu misericordia es eterna. Aquí está, Señor, tu seminario. Aquí está una representación de la vida consagrada y del laicado asociado a nuestra archidiócesis, así como cuantos han querido acompañarnos hoy en la celebración. Juntos renovaremos las promesas de nuestra confirmación. Juntos realizaremos la colecta, un gesto solidario en este año de la misericordia, aportando nuestra generosa aportación para el Centro Diocesano de Empleo. Alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla han portado la cruz de la evangelización, que lleva las reliquias de los santos y beatos sevillanos del siglo XX, Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima, Beato Marcelo Espínola y Maestre, Beato Manuel González García, Beata Victoria Díez y Bustos de Molina. Todos ellos, signo perenne de santidad en nuestra Iglesia diocesana, dos obispos, dos religiosas y una laica mártir. Y junto a otros muchos que nos muestran el camino para creer y evangelizar. Hoy nuestro arzobispo, con motivo del jubileo de la misericordia, introducirá en la cruz la reliquia de San Fernando, gobernante justo, hombre comprometido con su tiempo, al servicio de la fe y de su pueblo, que devolvió la fe católica a Sevilla y que el Papa Gregorio IX le llamó el antelecta de Cristo. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ser santos. Queremos poner toda nuestra ilusión en vivir en ti, eterna luz, fuente de sabiduría, consuelo de la humanidad. Infunde tu amor en nuestros corazones, para que desde la creatividad de una fe vivida y encarnada seamos una iglesia a pie de calle, con vocación de servicio, unidos para que el mundo crea.
hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a vosotros ángeles, a y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí y por Dios Jesús. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Thank you.
durante 50 días. Renueva entre nosotros el prodigio de Pentecostés, para que los pueblos divididos por el odio y el pecado se congreguen por medio de tu Espíritu y reunidos confiesen tu nombre en la diversidad de sus lenguas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Es palabra de Dios. Yeah.
Pues lo mismo que el cuerpo es uno
tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Thank you.
esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. Hermanos y hermanas, en los comienzos de mi homilía, saludo fraternalmente al señor obispo auxiliar, don Santiago, al señor vicario general y a los vicarios episcopales, al señor rector del Seminario Metropolitano y al señor director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Saludo a los hermanos sacerdotes concelebrantes, al diácono, al señor delegado diocesano de Apostolado Seglar, al delegado diocesano de Pastoral Juvenil y al mismo tiempo consiliario diocesano de la Acción Católica. Saludo a la hermana presidenta de la Confer diocesana y a los religiosos y religiosas que en esta tarde nos acompañan. Saludo a todos los miembros de los distintos grupos y movimientos apostólicos de nuestra diócesis y muy singularmente a los militantes de la Acción Católica en nuestra archidiócesis. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz, la faz de la tierra. Con estas palabras del Salmo 103 hemos respondido a la palabra de Dios en esta solemne vigilia de Pentecostés, en la que los miembros de los grupos y movimientos de Apostolado Seglar de la Diócesis, con la Acción Católica, venimos a la Iglesia Catedral a ganar el jubileo de la misericordia. En esta tarde, todos vosotros, con los sacerdotes y los obispos, como María y los apóstoles en el primer Pentecostés, nos hemos reunido en nuestra catedral para invocar al Espíritu Santo. Necesitamos que su fuego nos convierta y purifique,
Necesitamos que su calor funda el témpano de nuestras tibiezas, temores y cobardías. Necesitamos que su luz vivísima caldee nuestros corazones en el amor de Cristo. Necesitamos su fuerza para no desfallecer en nuestra tarea primordial, anunciar a Jesucristo. La acción del Espíritu, queridos hermanos y hermanas, ocupa un lugar destacado en la historia de nuestra salvación. Antes de los tiempos, en el seno de Dios, el Espíritu unge a Jesús como Mesías, profeta, sacerdote e Hijo bien amado del Padre. En la encarnación, el Espíritu Santo inunda a María y gracias a su sombra fecunda, el Verbo toma carne en sus purísimas entrañas. En los inicios del ministerio público de Jesús, el Espíritu le lleva al desierto, se manifiesta en su bautismo y habla por él en la sinagoga de Nazaret. En los instantes supremos de la vida de Jesús, la acción del Espíritu hace fecunda, perfecta y agradable al Padre su obra redentora. Y en Pentecostés, verdadera eclosión del Espíritu Santo sobre la primera comunidad de Jerusalén, se manifiesta en todo su esplendor. Es natural, por lo tanto, que la Iglesia invoque al Espíritu al comenzar toda obra buena, y muy especialmente en la confección y administración de los sacramentos. Gracias a su acción, a la acción del Espíritu, los pobres elementos humanos, el agua, el aceite, el pan y el vino, que constituyen la materia de los sacramentos, se convierten en signos eficaces de gracia. En Pentecostés, como rezamos en la hora tercia, rompe el Espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del mundo. No es extraño, pues, que los padres de la Iglesia de los cinco primeros siglos llamen a Pentecostés el día octavo, recordando la descripción literaria de la creación del hombre en el Génesis. Dios crea a Adán, comentan los padres, inclinándose sobre su figura de barro para insuflarle el Espíritu. Fue el primer comienzo, la primera de las obras de Dios. Cristo, resucitado por su parte, se inclina en Pentecostés sobre los hijos de Adán para recrearlos, para insuflarles y comunicarles su Espíritu y regalarles la gracia redentora merecida en su misterio pascual. Es el nuevo comienzo, tan importante como el primero. Desde entonces el Espíritu es el alma de la Iglesia, porque la diviniza, la vivifica, la dinamiza y la unifica. Él es el manantial y el origen de los carismas, de los dones, de las funciones y de los ministerios, como nos acaba de decir San Pablo. Él es también el corazón de la vida de cada cristiano, hasta tal punto, hemos oído en la segunda lectura, que en la vida cristiana ni siquiera podemos decir Jesús es el Señor, sino es gracias a la acción del Espíritu Santo. Él es el que deposita en nuestras almas el amor y el deseo de santidad. Él es el motor de nuestra fidelidad. En Pentecostés el Espíritu se manifiesta como la fuerza que pone en pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo. Lo rezamos muchas veces en la hora tercia cada día. A partir de Pentecostés, los apóstoles, fortalecidos con la fuerza de lo alto, comienzan a anunciar a Jesucristo como único Salvador y Redentor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el mundo entonces conocido, que prácticamente coincidía con las riberas del Mediterráneo. Desde entonces han sido innumerables los cristianos laicos
que habiendo escuchado el mandato misionero de Jesús y habiendo recibido la gracia pentecostal en la confirmación, lo han mostrado a sus hermanos con coraje y valentía, con la palabra y sobre todo con el testimonio luminoso de su propia vida. Por ello, Pentecostés es la fiesta del apostolado seglar, que en este año, en el marco del jubileo, celebramos con el lema Laicos Testigos de la Misericordia. El testimonio de la misericordia es un aspecto insoslayable de la misión de los laicos, porque la misericordia es uno de los contenidos esenciales de la revelación cristiana, que nos presenta a Jesucristo como el rostro de la misericordia del Padre, un rostro que rezuma piedad, misericordia y amor. Su persona, la persona de Jesús, no es otra cosa sino amor, un amor que se dona y que se entrega gratuitamente. En él todo nos habla de misericordia, con los enfermos, con los endemoniados, con los pobres. Nada en él está falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen su cénit, su culmen en el Calvario, donde se inmola voluntariamente por toda la humanidad. Siguiendo la estela de su Señor, la Iglesia debe ser, nos dice el Papa en la bula Misericordia Multus, la casa de la misericordia, del servicio gratuito, de la ayuda, del perdón y del amor. Nuestras instituciones, nuestras hermandades, nuestros grupos apostólicos, nuestras parroquias, nuestros seminarios, todas las instituciones eclesiales deben ser oasis de misericordia. Consecuentemente, los hijos de la Iglesia debemos vivir la entrega y el servicio humilde, haciéndonos siervos y servidores de nuestros hermanos. La misericordia es nuestra primera tarea. Todos estamos llamados a ser testigos veraces de la misericordia, ofreciendo el perdón a nuestros hermanos, reconciliándonos entre nosotros, con nuestros familiares y amigos, rehaciendo relaciones rotas, mirándonos a los ojos, dándonos la mano y restaurando la paz, la comunión y la concordia. El Papa nos invita en el Año Santo a abrir el corazón a cuantos viven situaciones de pobreza y de sufrimiento, los enfermos, los ancianos que viven solos, los sin techo, y especialmente los parados, adultos y jóvenes tan numerosos entre nosotros, para los que estamos ya creando un centro de reinserción laboral que quedará como hito o gesto visible que nos va a recordar a todos este jubileo. En este año y siempre, los hijos de la Iglesia estamos llamados a curar tantas heridas físicas y morales que padecen tantos hermanos nuestros, aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con el aceite de la misericordia, a curarlas con el vino de la solidaridad, a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales, y también a compartir nuestros bienes con los necesitados. Soy muy consciente de que estoy hablando a los representantes del apostolado seglar organizado en nuestra archidiócesis, a los que quiero recordar que la misericordia, el amor y el servicio a los pobres y a los que sufren es un aspecto nada desdeñable de la nueva evangelización, que para ser creíble, como nos dijera el Papa Juan Pablo II y nos lo ha recordado de nuevo en la bula el Papa Francisco, para ser creíble, digo, necesita el refrendo de nuestro amor fraterno y solidario. El Papa nos ha emplazado a ser misioneros, anunciando a Jesucristo con la palabra explícita, sin miedo, sin vergüenza, sin pudor, iba a decir, sin complejos, y también con el testimonio luminoso
atractivo y elocuente de nuestra propia vida. El Papa Francisco nos ha emplazado a todos, cualesquiera que sean nuestros acentos y carismas, a ser apóstoles y misioneros, misioneros de la misericordia. Pero nos ha dicho también que antes de ser apóstoles y misioneros tenemos que ser discípulos, pues el discipulado es la condición ineludible para la misión. Ser discípulo exige seguir al Señor, imitarlo, estar profundamente enraizados en Él, gustar de su intimidad, conocer su misterio, gozar con su amistad, vivir una comunión estrecha y cálida con Él. El encuentro diario con Jesucristo vivo, presente en la Eucaristía, nacerá el deseo y el compromiso de anunciarlo, de compartir con nuestros hermanos nuestro mejor tesoro, el tesoro que nosotros hemos tenido la dicha de descubrir. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de vuestros carismas y presencias en nuestra archidiócesis, por los grupos y movimientos con los que el Espíritu Santo bendice a nuestra Iglesia particular. Son, sin dudarlo, una gran riqueza para la Iglesia de Dios que peregrina en Sevilla. Doy gracias a Dios por la delegación de Apostolado Seglar, que os coordina, os convoca y os reúne. Doy gracias a Dios por la acción católica, por el pequeño resto que después de la gran crisis de los años 70 siguió en el Tajo, custodiando las buenas esencias de esta asociación que un servidor y el señor obispo auxiliar queremos apoyar y ver extendida en toda la archidiócesis como camino de evangelización y de apostolado asociado, íntimamente ligado al ministerio de los obispos y a la Iglesia diocesana y sus parroquias. Efectivamente, la acción católica, como los cursillos de cristiandad que también queremos potenciar, pueden ser una herramienta formidable en el marco de la nueva evangelización. Y como nos sugería el Papa Francisco en su encuentro con la acción católica italiana el 3 de mayo del año 2014, un instrumento puede ser un instrumento providencial para articular la pastoral parroquial y en nuestro caso también para asegurar la perseverancia de muchos grupos que están participando en las misiones populares que están celebrándose en numerosas parroquias. ¿Cómo nos gustaría a los dos obispos que la acción católica, bien afincada en la comunión con el Señor y en estrecha comunión también con el ministerio jerárquico, se extendiera por todo el territorio diocesano? Los frutos serían ubérrimos. Queridos militantes, la ayuda de Dios ciertamente no os va a faltar, tampoco la ayuda y el apoyo explícito, sin restricciones mentales, de vuestros pastores que creen en la acción católica y aman a la acción católica. Encomendamos vuestros anhelos y afanes a la Santísima Virgen, Reina de los Apóstoles, que ella os acompañe y sostenga a vosotros y a todos los grupos apostólicos aquí representados en la tarea urgente e ilusionante de anunciar a Jesucristo en nuestra archidiócesis con obras y palabras. Que así sea.
la solemnidad de Pentecostés, renueva en toda la Iglesia el acontecimiento de la efusión del Espíritu Santo. Renovaremos ahora la memoria de este don pentecostal que hemos recibido en el sacramento de la confirmación. Errare non
Hijo, descendido sobre la Virgen, dado a los apóstoles, anima y fecunda la Iglesia con el consuelo de sus siete santos dones. Danos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo. Y ahora, después de haber invocado el don del Espíritu Santo, conviene que renovéis la fe que profesamos el día de nuestro bautismo. ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, sí, renuncio. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que os fue comunicado de un modo singular en el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que todos juntos nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para que el Espíritu del Señor
senda del bien y de la verdad, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a un laicado comprometido. Para que el Espíritu Santo, siempre atento a las necesidades de su Iglesia, suscite en medio de nuestras ciudades y pueblos nuevas vocaciones que hagan posible una nueva vocación. Roguemos al Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, nuestras organizaciones eclesiales, comunidades parroquiales y nuestras familias, los niños, los jóvenes, los ancianos. Para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad, para que el mundo crea, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, en este día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, escucha las oraciones de tu Iglesia, para que los pueblos dispersos por la división de las lenguas lleguen finalmente a la unidad en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
humanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el Señor. Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu sobre estos dones que te presentamos, para que al participar en ellos tu Iglesia quede inundada de tu amor y sea ante todo el mundo signo visible de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Santiago, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello decimos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en nuestra tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.